started skipping orders, and the cannons roared that day. But it bound us together, the light making way. We were blood brothers, and we're blood brothers all. Blood brothers, don't let me fall. Now in the days to come, my blood brother learned that he could never work without sharing what he earned. He always had his moments, and I had songs to sing, playing all our music for the love that women bring. We were blood brothers, and we're blood brothers all. Oigo un carro, amigos. ¿Va a Virginia City? No es lejos, puede ir a pie. Oh, mi amigo no, tiene un pie malo. No, sí, sí, está bien, suban. Gracias. Vengan, nos llevará a la ciudad. No, vamos, desde prisa. Con cuidado. Eso es. Muchas gracias. Cuidado. ¿Te duele? Un poco solamente. Vamos, arriba. Cuidado, con cuidado, ¿eh? Gracias. Gracias, amigos. No hay de qué. ¿Están bien ahí? Sí. Sí. Pues vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cartwright! Oh. Son amigos míos. No tardaré mucho. Ah. Oye, Joe. Hola. No mires hacia allá. Haz como que nos saludamos solamente. ¿Sí? ¿Qué tal está todo en tu rancho? Bastante bien, Joe. Los hombres que traigo ahí son de esos soldados vagabundos. Ayúdenme a atarlos y llevarlos a la cárcel. Que usen uniformes viejos y sean vagabundos no significa que hayan hecho nada malo. Mira, Dusty. En Carson City vi avisos ofreciendo recompensa por un hombre. No sé lo que él hizo, pero quizás sea uno de esos vagabundos. ¿Tenía un retrato el aviso? Sí. Creo que podría reconocerle. Iré allá. Yo te cubriré. ¡Aguarde! ¡Dije que aguardara! ¿Dijiste no que...? No dije que fueran los de Carson City. ¿Huyeron, no? Claro, huyeron al ver su revólver. Esto no me gusta. Esa gente son una plaga más dañina que las langostas. Donde hay uno, luego habrá 100 de ellos. Sí, espera y verás, John. Es un buen sitio para acampar. Para acampar temporalmente, ¿no? Si te gusta tanto, ¿por qué no traes leña para el fuego? Lo haría, Billy, pero es que me duele mucho el tobillo. Será de correr, ¿verdad? Sí. Yo lo traeré. Creo que viene alguien. Ay, son los de la carreta. Empieza a cojear, Pelemín. Soy Joe Cartwright y él es nuestro capataz, Dusty. Y nosotros somos los que busca Joe, los de la carreta. Ayer tarde corrimos hacia aquí porque no... No pedí explicaciones. Primero les diré que siento lo que hizo Marcus. ¿Y segundo? Que él tiene mala puntería. Y tercero, que les permito acampar aquí. ¿Por cuántos días? ¿Cuántos tenían pensado? Pues mi amigo Pelemin se torció un tobillo y le duele. Quisiera descansar unos cuantos días. Mi amigo Krulak piensa que nos convendría conseguir trabajo. ¿En un rancho? No. Como jinete soy un desastre. Tal vez pueda andárselo en las minas. Ahí se debe ganar mucho, ¿verdad? Podemos ir allá mañana. Voy a ir a Virginia City y preguntaré si hay algún trabajo.
No, 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 no se moleste por nosotros. No es nada, lo haré con mucho gusto. Gracias, gracias. Bien, adiós, chicos. Vaya, cualquiera hubiera creído que de veras quieres trabajar. ¿Sabes lo que me gustaría? Verte trabajar 10 horas diarias en una mina. Ah, yo estoy dispuesto a hacerlo. Cuando se me cure el pie. Oh, sí, pues ten más cuidado y no metas la pata. Les digo lo que quisiera. Que nos quedáramos unos días aquí. ¿Y por qué no? Hallamos un lugar estupendo. Vaya. Hola. Hola, Ben. ¿Vienen a comprar algo? Sí. Traje una lista. No tiene que prepararlo hoy. No hay prisa. Me alegro porque tendré que pedir algunas cosas. ¿Quieres algo, Jim? No tengo bastante dinero. Jamie, te di tu sueldo semanal hoy. Sí, lo sé, pero quisiera conservar la moneda unos días. Oiga, esta mañana conocí a tres hombres que quieren trabajar. ¿Tiene algo para ellos? Bueno, quizá para uno temporalmente. Eso está bien, solamente están de paso aquí, eran soldados. Vagabundos, pues no quiero verlos en mi tienda. Tan solo traerían líos. No sé que estos los hayan causado. Todos son unos maleantes. Desde que acabó la guerra llevan esos sucios uniformes y nunca han ganado ni con qué comprarse un traje nuevo. Lo menos que puede decirse es que están locos. Añada medio kilo de caramelos. Gracias. Vamos. Sí, parece que alguien halló un buen sitio. ¡Hey! Déjame ayudarte con él. ¿Es lejos de aquí? No, quizá me... ¡Aleluya! Estoy a punto de caerme muerto. ¿Por casualidad tienes azúcar? Sí, alguna, como un cuarto de kilo. Ahora soy yo quien dice aleluya. ¿Qué tienen, un establo? No hay ningún techo, pero los árboles nos protegen del viento. ¿Es un lugar bueno? ¿Y nos permiten estar en él? Vamos a ir a la ciudad. ¿Quieren venir? Luego, pero antes quiero echarme agua en la cara y descansar un rato. Está bien. Señorita, espere. Déjeme ayudarla con eso. Una chica tan bonita no debe hacer trabajos pesados. Gracias. No hay de qué. ¿Es suya la tienda? Mi padre es el dueño. Él me deja atendiéndola si debe hacer otras cosas. Pues eso me decide. No compraré en otro sitio que aquí. Es una broma, ¿verdad? Tal vez. ¿Acaso la molesta? No, creo que es gracioso. Yo volveré aquí otro día. Y yo siempre estoy aquí. ¡Ay! ¿Qué era eso? Solo hablaba con una chica linda que vende provisiones. Hay que pensar en el futuro. ¿Estaban ellos molestándole? No, la verdad es que no lo hicieron, en absoluto. Quiero acompañarte hasta tu casa. Gracias, pero yo sé ir sola. They've got green poker tables at the Silver Dollar Saloon. Watered down whiskey on a hot afternoon. I'm a castaway stranger with a dollar or two. Yes, you can tell that I'm just passing. Qué bien canta Billy, ¿eh? My lass at barmaid thought that she just don't care. Her starts and store-bought boyfriend tells me not to stare. And I've got no silver dollar to tip her when I'm through.
Yes, she can tell that I'm just passing through. ¿No hay una ley contra los vagos y mendigos? Denos dos cervezas y una a nuestro amigo. Les costará 25 centavos cada una. Ha subido el precio, ¿eh? Por adelantado. ¿Y esa canción no vale nada? Oiga, amigo, no puedo comprar un barril de cerveza con canciones, así que paguen o váyanse. Tranquilízate y oye la música. Billy canta bien, ¿eh? ¿Ya me oyeron? O se van por su cuenta o les haré echar de aquí enseguida. Si necesita ayuda, puedo echar a este ruiseñor. Si lo toca, yo... No quiero líos aquí. Váyanse inmediatamente o les va a pesar. I'd rather roam. Yes, I'd rather be a man just passing through. No, 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 no aplaudan más. La expresión de sus caras es recompensa suficiente. Buenas noches. ¿Conociendo la ciudad? Sí, a eso vinimos. ¿Aún buscan trabajo? Sí, claro. Hablen con el capataz de la mina Rey de Plata. Necesita gente. Denle esta nota y les atenderá. Gracias, muchas gracias. Te lo agradecemos. No hay por qué. Adiós. ¿Tienes ganas gente, de beber algo? Nunca vi más caras de pocos amigos. Un trago vendría bien, ¿eh? Sí, no tenemos suerte esta noche. No importa, yo tengo dinero. Así que les convido. En esta cantina, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No me crean pretencioso, pero pienso que esta gente es inferior a nosotros. ¿Me entienden? Hey, Dusty. ¿Qué? Uno de los que se unió a ellos es el del aviso que vi en Carson City. Vamos. Hablaré con el alguacil. Sí. Señor Cartwright, ¿qué es un vagabundo? Pues, Jamie, yo creo que es un hombre que va de sitio a sitio, buscándose a sí mismo. ¿Por qué? Que está perdido. ¿No sabe dónde se encuentra? No. Ni sabe quién es. Allí. Ni tampoco qué busca. Ya comprendo. Como alguien que aún no sabe qué será cuando crezca. Sí, parecido a eso. Es que se van a la guerra un día. Van a luchar. Y su vida corre peligro toda hora. Sufre mucho, sobre lodo y sangre. Cuando vuelven, son distintos. No se explican por qué el mundo no cambió con ellos. Y empieza la búsqueda. Señor Carrey, ya vino Joe. Bien. Ya tendrá la contestación del alguacil de Carson City. ¿Y qué? Es el mismo hombre, pero ya no le buscan. ¿Por qué lo buscaban? Por robo y asesinato. La gente quiso lincharle, pero logró huir. A los dos días se aclaró que era inocente. Tenía cara de asesino, ¿eh? ¿Qué clase de cara es esa? Diferente, Jamie. Vieron que era diferente a ellos y le creyeron un criminal. ¡Vagabundo, vagabundo! ¡Cuánto mejor vete a los enemigos a la mundial! Ahora oirán lo que sé yo. El vagabundo en la guerra peleó y luego de matar se arrepintió. ¿Contentos? ¡Lárgate de aquí! ¡Vete, vagabundo! ¡Jesús, chico! Oh, no hacen daño con ellos. Dígame, ¿tiene cuerdas de guitarra? Sí, las tengo. ¿Cuántas va a comprar? Bueno, no dije que las fuera a comprar. Le pregunté tan solo si las había. Es que yo soy muy curioso. Apuesto a que hay café, ¿no?
Sí. ¿Y azúcar, sal, habichuelas, todo eso? Sí, todo eso. Pues, tiene cuanto necesito. Pero, ¿con qué lo comprarías? Lo lamento, pero no puedo vender a crédito. Oh, no lo lamente, nunca compro a crédito. Pero noté que su verja precisa pintura. Cortaré leña, barreré la tienda y puedo hacer todo lo que usted hace aquí. Yo tengo que consultarlo con mi padre. Oiga, oiga, ¿sabe tocar la guitarra? No, no sé. ¿Quiere que le enseñe? Le sorprenderá lo rápidamente que puede aprender. Escuche, si me da $5 en comestibles, yo le daré 10 lecciones, ¿eh? Lárguese de aquí inmediatamente o llamaré al alguacil. ¡Papá! No necesito alguacil. ¡No te metas, Edward! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Edward, no! ¡Se le ensuciarán las manos! ¡Edward! Tómelo, lo siento mucho. Te enseñaré a tocar la guitarra, verás. No veo el azúcar. Aguarda. Estoy segura de que la puse ahí. Aquí está. Viene visita, Billy. Descuida, dijeron que podíamos quedarnos. Sí. Sigan trabajando. ¿Es el señor Ben Cartwright? Sí. Hola. Espero que no le moleste que vinieran unos amigos. No piensa usted mandarles marcharse, ¿verdad? ¿Tú qué haces aquí, Annie? Les ayudo solamente. Ellos son muy buenos. Mis amigas también piensan que son buenos. ¿Trajiste unas amigas? ¿No creen que ya eso es demasiado? ¿Tumbar árboles sin pedirme permiso? Hay muchos y no dejarán que otros crezcan si no. Vaya, agradezco esa información. Veo que están construyendo unas casas. Solo una, y la destruiremos al irnos. Dejaremos esto como estaba antes. Señor, usted no usa este lugar, con que no importa. ¡Vagabundos! ¡Qué contento me sentí al ver la señal de piedras en el camino! No veía caras amigas hace un mes. Hola, ¿qué tal? Espero que tengan té. Mi esposa está encinta y el café no le cae bien. ¿Tenemos té, Angie? Sí, y hay agua en el fuego ya. Tardará muy poco en empezar a hervir. Oh, muchas gracias. ¿Cuándo nacerá el niño? Pues creo que el mes que viene. La verdad es que hay mucho compañerismo entre ellos. Pero hay que ponerle coto a esto. No pueden seguir llegando y quedándose en el rancho. Oh. Bien. Escuchen esto. Construyen la casa. Todos los que están aquí ahora se quedarán. Pero tienen que quitar el aviso de piedras del camino, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, pero construimos un albergue muy grande para nosotros tan solo. Lo siento, pero nadie más. Pero, ¿y si vienen por casualidad? Pues que sigan su camino enseguida. Hoy no quiero problemas. Porque si los hubiera aquí o en Virginia City, tendrán que irse. No habrá ninguno, señor Cartwright. Eso espero. Bueno, y entre todos esos compañeros de ustedes, ¿ninguno conoce un oficio? Oh, sí, todos conocemos algunos. Yo sé hacer chalecos de cuero, cinturones, sillas de montar. Yo trabajo en plata. ¿Por qué no le manda hacer unas espuelas? Sabe hacerlas preciosas. Hay algo importante que olvidaron. ¿De dónde sacarán el cuero? Pues eso aún no lo sé, pero ya se resolverá cuando... Toma, a ver si es así como lo quieres. Sí, huele muy bien. ¡Allí!
¡Papá! No vayas a regañarme. Sube al coche y vete a casa. Hablaremos luego. Escúchame. Tú le avisaste. Sí, tú viste cuando salí hacia acá y me siguieron. No, Angie, yo... Oh, sí, tú lo hiciste. Vete a casa enseguida. No soy una niña ya. No puedes tratarme así. No te dejaré estar aquí con esta gentuza. Atención, perdone, señor, se refiere a la crema de la aristocracia. Si no los denuncia por invadir su rancho, los denunciaré yo. No me lo han invadido, yo les permití quedarse aquí. No importa, yo hablaré con el alguacil. ¿De qué va a hablar? No han hecho nada. ¿Y la comida que sacaron de mi tienda, eh? ¿La compraron? ¿Cree que soy ladrón? Supongo que engañó a mi hija y la obligó a robarla para usted. No es cierto. Ella es menor de edad y la convenció. Pues no ocurrió así. El juez decidirá eso. Ahora anda, vete. No me voy a ir todavía. Angie, vete ya. Sí, obedécele. Bien, Colta. Ponga a mi cuenta esas provisiones. No, no, no. Ellos las pagarán. O si no... ¿Sabes una cosa? Billy va a empezar a trabajar con nosotros mañana. ¿Podrías darle un anticipo? ¿Cuánto es eso? Amigo, es mejor que no sonría más. Empezará a trabajar por la mañana. ¿Qué pasa? ¿Está el enfermo? No, es que estoy pensando. Hopsing también está pensando. Señor Hobbs, come mucho y satisface al cocinero. Está muy rico, Hopsing. Además, tengo que estar fuerte. Me queda mucho trabajo aún en el cañón. Gracias por la yalica, mi comila. Gracias. ¿Cuánto crees que tardarás? Tal vez un par de días más. ¿Te sientes bien, Joe? Te diré qué es lo que pienso. Yo veo toda esta comida y me pregunto si esos chicos tendrán suficiente. Hay mucha gente hambrienta, Joe. Algunas porque no pueden trabajar. A esos hay que ayudarles. Otros tienen hambre porque no hayan trabajo. Y hay otros que solamente no quieren trabajar. Pero lo harán cuando les apriete el hambre. Si se trabaja mucho todo el tiempo, uno no puede pensar. ¿Y quién te dijo eso? El señor Pelamy lo dijo. ¿Y dónde le viste, Jane? Esta mañana, cuando iba a la escuela. No acampan por allí. Bueno, es que tomé hoy otro camino. ¿Fuiste a la escuela luego? Pues... algo tarde. Hablé con ellos y le di el dólar de plata a Corlett. ¿Tú le regalaste tu dólar? No, señor. Solo se lo presté. Dijo que me iba a hacer una hebilla. ¿Qué hacen con esa red? Solo estoy mirándola, señor Cartwright. No hay por qué echarla en el suelo para eso. Le explicaré lo que pasa, señor Cartwright. Señor Cartwright, Billy... Angie. Nunca trae mis reses a este lugar. ¿Por qué estáis aquí? Pregúnteselo a ella. Hola, Jamie. Hola, Billy. Le mandé ir a mi casa para que empezara a trabajar. Pasó algo en mi campamento y no pude ir. Tal vez más importante que cumplir con su deber. Fue esa red. Cayó en arena movediza y no podía salir. ¿No está sucia con tierra? Krulak la lavó luego para ver qué le ocurría. Tiene contestación para todo, ¿no es cierto? Pues me salen las respuestas como por inspiración. Levántenla. Se rompió una pata tratando de escapar de la arena. Billy,
lleve a Jamie a Angie hacia allá. Vamos. Es mejor evitar que la red sufra más. ¡Hey, Jamie! Tengo algo aquí para ti. Es precioso, señor Krulak. Hey, confieso que no lo hago mal. ¿Con qué lo hizo? Ah, con las herramientas adecuadas y trabajo. ¿Quiere enseñarme a hacerlo? Sí. Consigue otro dólar de plata y te haré una hebilla para ese cinturón. Dile, señor Cartwright. Es muy linda. Tuve un gran maestro. Un indio navajo que hacía cosas preciosas. ¿Billy? No dejen que se pierda toda esa carne. Debe ser tierna. Toda la res no será útil. Usaremos su carne y también sus huesos, cuero y pezuñas. Lamento haber pensado algo equivocado. Oh, descuide. Eso lo hacen todos con nosotros. Y a veces ustedes se lo buscan. Jamie, te dejaré en la escuela al ir a la ciudad. Gracias, señor Krulak. Billy, ¿me ayudas a desollar esa red? Quisiera hacerlo, Pelemin, pero me duele mucho un tobillo. Ah, oh, vaya. Krulak lo hará por ti. Vamos. No tienes nada en el tobillo. Bueno, Angie, te diré una cosa. Durante la guerra vi mucha muerte, pero no me gusta estar junto a ella. If we sow the seeds of doubt deep down in our minds, they'll ramble and tangle till we strangle each other like vines. Like it's already growing wild from Boston to Atlanta, Georgia, and it won't be very long until it's over. Sometimes I doubt and my mind begins to wonder if fighting for a woman will make me feel I'm stronger. But I believe that loving her is better than dying for her, so it won't be very long until it's over. Billy, ¿qué existe en el ejército? Pues, creo que solo caminar. Y acampar en algunos sitios y luego volver a caminar. Luego un día un grupo de nosotros subió a una colina corriendo, disparando y gritando. Los que había en lo alto empezaron a disparar y a gritar y nosotros volvimos a bajar, pero había un oficial abajo que empezó a disparar y a gritar. Así que volvimos a subir la colina y volvimos a bajar y otra vez a subir y otra vez a bajar. Y después no quedó nadie para correr. Y un oficial dijo, bueno, no importa, esa colina no tiene valor. Entonces decidí huir y supongo que ellos continuaron atacando colinas. ¿Y luego te uniste a los vagabundos? Pues, uno no se une a ellos nunca, Angie, porque no están unidos. Solo andan todos juntos porque se entienden. Angie, la vida no tiene mayor deleite y satisfacción que el de caminar libre y no tener un superior. Eso lo dijo Walt Whitman. ¿Es lo que le pides tú a la vida? ¿Caminar libre?
No correré nunca más colina arriba por nada. ¿No quieres ascender a lo alto? No. Pero ¿y si yo estuviera en lo alto? Pues te saludaría cuando pasara por allí. Y después me pesaría no haber subido. ¡Apártese de ella! ¿Qué estás haciendo? Lo que tú has debido hacer. ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Ey, amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Suéltame, Edward! Tengo que protegerte. Él no hizo nada malo. Yo le quiero. ¡Le quiero! Y no te quiero a ti. Ahora verá lo que le pasará. No, Teo. Billy. Que se vaya, Pelerín. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Sí, gracias. Ben, ¿vio a Angie? Desde esta mañana no, estaba en el campamento. ¿Vaya ahora? Sí, Coulter. Iré con usted. Está bien. ¡Señor Coulter! ¡Señor Coulter! Es su hija, señor. Mi esposa y yo íbamos a casa. Vimos este coche vacío cerca del campamento del grupo de vagabundos. Y oímos unos quejidos entre los árboles. Ella nos dijo que alguien... Un hombre la arrastró al bosque. Traigan, doctor, enseguida. Sí. Angie, soy yo, tu padre. Háblame, Angie. Espere, no le haga hablar ahora. Usted tiene la culpa por dejarles en la Ponderosa. Nadie ha dicho que fueran ellos. Formaré un grupo para buscar al que lo hizo. Y sé a dónde tengo que ir a buscarle. ¿Cuántos vagabundos hay en el rancho? ¿Quién lo sabe? Llegan todos los días. El alguacil ha debido ir con más hombres. Sí. Será mejor que vayamos a ayudarles. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Este es el asado más rico que comí en toda mi vida. Está un poco salado. Debe ser maravilloso sentirlo moviéndose. Sí. Amigos, se preguntarán a qué venimos, y si me prestan atención, se lo diré. Primero, no es a detenerles, pero les llevaremos a la ciudad para protegerles. Marty, registren las casetas a ver si hay armas y asegúrense de que no se queda nadie. Oh, no, espere, ¿y si no queremos ir? Pues irán de todos modos.
Vamos, ayúdenles a subir a las carretas. Dense prisa. Señor Cartwright, ¿qué es lo que pasa? Miré a alguien contra el pueblo. Alguien atacó a mi hija. ¿Pero le pasó algo? Sí, la golpearon. Bueno, vamos. No, no, esperen. No creerán que lo hice yo. ¡Eso no es posible! Billy, puedo asegurarte que nadie cree que fueras tú o tus amigos, pero deben acompañarnos. La gente se ha puesto furiosa con eso. Y quizás sospechen de ustedes. Ve con él. Creo que ya están todos, alguacil. Bueno, pues vámonos. Ahora veamos si quedó alguno y le daremos una lección. Además, destrozaremos todo lo que sea de ellos. No quedará nada, ¿entienden? Vamos a derrumbarlo todo. Eso es, amigo. Aquí, aquí mismo, aquí. ¡Eh! ¡Aguarden un poco! Vaya, vaya, con que se les quedó uno aquí, ¿eh? ¡Amigos! ¡Amigos! Fíjate, no queda ningún amigo tuyo. Ya se fueron todos. ¿Qué van a hacer conmigo? Buenos días, Ben. Lo siento, pero... Espera afuera. Sí, señor. Tenga. Deja que te examine eso. No es nada, me herí con unas espinas. Hola, Angie. El alguacil hizo que viniera a preguntarte si tú recuerdas algo que pueda ayudarnos a identificar al hombre. Cualquier cosa. Salí temprano de aquí. Deseaba llegar. Y al pasar por la quebrada, por el camino estrecho, un tronco de árbol obstruía el camino. Salté del coche a ver si conseguía apartarlo del camino. Un hombre me sujetó de pronto. Él luego me arrastró. Le di la mano. Lo único que recuerdo fue que le clavé las uñas luchando porque me soltara. ¡Canalla! ¡No se mueva! Espere, yo la explicaré. Lléveselo, Ben. Lléveselo.
Lo siento, Bill. Eso no resucitará a Pelemín. No, claro. Pero al menos Marcos y los otros están en la cárcel. ¿Y Angie? Está lo mejor que puede esperarse. Esas mantas que destrozaron, todo lo que esos hombres rompieron, se les pagará a ustedes. Pueden quedarse. No, gracias, pero no quiero. Tal vez cambie de idea. No, señor. No creo que lo haga. Billy, ¿cree que va a ser diferente en otro sitio? ¿Lo cree? Pues, no lo sé, pero eso esperamos. ¿Qué? ¿Espera que la gente sea distinta? Que el egoísmo, la duda, el odio, las sospechas, la violencia desaparezcan. Y la gente sea como usted. ¿Es eso lo que quiere? ¿Un mundo lleno de personas como ustedes? No estaría muy mal. No. Pero el mundo no se para. No se logra nada con acostarse y soñar con el futuro. Hay que trabajar por el futuro. No haré el menor esfuerzo. Yo detesto este mundo. Pues haga otro. No se vaya de él, Billy. Trabaje mucho en él. Cambie el mundo. Dígame, yo ¿por qué he de hacerlo? Porque es nuestro único mundo. Adiós, Billy. Dios mío, yo juro que... Bueno. Yo... When the blue and gray were fighting, I found the flood brother. When the smoke cleared, we stuck with each other. Spilled blood at Chickamauga, and the cannon roared that day. But it bound us together to rise and make it way. We were blood brothers, and we're blood.
¡Vamos, bajen! Jace, ve con él a buscar leña. Bien, ya basta con eso. ¡Oh! ¡Me lo torcí! ¡Me lo torcí! ¡Oh! 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 Ensíllelo. Vamos, vamos. Haya visto. Vamos, Jace.
¿Quiere un poco de agua? ¿Quién será? ¿Señor Buchanan? Yo no lo sé. Nos lo dirá al volver en sí. ¡Vengan para acá! En la cabeza. No podemos dejarle aquí. Se necesitaría un ejército para subirlo a la carreta. Aguarda. Ponle esto. ¿Por qué? El alcaide de Gallows Pass está esperando 3 presos. Él nunca suele mirar las caras ni leer las descripciones. Solo cuenta narices. Está esperando 3 presos y te aseguro que los tendrá. Ahora sé de quién heredó José el apetito. Tú comes más que él. Hoy sí, Joe. Y no ha sido caro. Vámonos antes de que vuelvas a tener hambre. ¿No ese es el caballo de José? Eso parece. Oiga, amigo, ¿de dónde sacó el caballo? ¡Suelte la brida! ¿Por qué tiene el caballo de mi hijo? Esto, amigo mío, es un carromato de presos. Pero no puede ser. Se lo aseguro. Y lo llevan a usted a la prisión de Gallows Pass, donde cumplirá 5 años por homicidio, en lugar de un sujeto llamado Quinn. ¡Oigan! ¡Deténganse! De aquí, amigo, tendrá que darme una explicación. Levántenlo de ahí. ¡Claro que me levantaré! No haga tanto ruido. Ahora escúcheme. Escúcheme usted. Se llama Fred Quinn. Usted fue hallado culpable de homicidio por el tribunal de Stone River y sentenciado a cumplir 5 años en Gallows Pass. Ahí vamos ahora. Cuando lo entregue, el alcaide me pagará $100 sin titubeo alguno. Él espera un preso y eso recibirá.
Usted piensa que podrá decirle al alcaide quién es y que lo dejará ir. Pues se equivoca. El territorio le paga al alcaide $50 al mes por mantener encerrado a Quinn. Usted solo significará $50 al mes, 600 al año, 3.000 por 5 años, ni más ni menos. Ahora vuelva a subir y cálmese. Esos $100 deben hacerle mucha falta. Quizás prefiera viajar atrás. Me parece que sí. Ponla adentro, Kite. He dicho la verdad. El caballo andaba suelto. Yo digo que están mintiendo. Le juro que es la verdad. Oiga, ¿estaba muy lejos de Yucca Wells cuando encontró el caballo, Johnson? A unos 20 kilómetros. Joseph, hay que ir hacia Yucca Wells para ver si hallamos a Hoss. Déjelo encerrado. Está bien, eso haré. Clem, si por casualidad él le viene a la memoria algo que no dijo, telegrafíanos a Yucca Wells. Mañana estaremos allí. ¿Cómo no, ven? He oído decir que Gallows Pass es el infierno en la tierra. Para conservar la vida hay que callar y hacer todo lo que te digan. Eso va con las mujeres también. Se lo cuento para que comprenda por qué no lo ayudaré cuando lleguemos allí, Quinn. El lema de Gallows Pass es salves el que pueda. ¿Para quién trabaja Buchanan? Trabaja solo. Pero él no lo capturó a usted solo por $100. ¿Oyó hablar de un hombre llamado Emmett Ames? Todo el mundo conoce su pandilla. Es cierto. Pues a Buchanan se le escapó ese tipo un día antes de que lo fueran a ahorcar. ¿Y qué? Eso le perjudicó a Buchanan. Era alguacil de Paiute County. Era un hombre muy importante. El mejor alguacil de todo el territorio, pero después de escaparse Emmett, todos empezaron a decir que lo ayudó a escapar un cómplice. ¿Fue Buchanan? Por dinero, aunque no se pudo probar. Fueron habladurías. Pero estropeó la reputación de Buchanan. Esto es lo único que ha hecho desde que dejaron de comentar. Ha estado esperando que la gente olvide. ¿Qué tiene que ver conmigo? Este es el último viaje de Buchanan. Lo van a nombrar ayudante del comisario cuando vuelva. Pero si llega a aparecer sin Fred Quinn, volverían a comentar lo que pasó respecto a Emmett Ames y llegará a perder el empleo. Y significa mucho para él. Para él usted vale más que $100. Algo más. Pronto llegaremos a un pozo. Acamparemos junto a él. ¿Por qué lo llevan a Gallows Pass? Por asesinato. Le disparé al mensajero de la nómina de Loon County. Pienso que el momento indicado para preocuparse es cuando se deja de respirar. Mientras tanto pueden ocurrir muchas cosas. ¿Quién sabe? Quizás no llegue a Gallows Pass. Tampoco yo. Tendrá que matarme para llevarme allí. Thank you.
serán esos? ¿Qué andarán buscando? No lo sé. Nos lo dirán cuando lleguen. Vamos atrás. Este es mi hijo, Joe. Mucho gusto. Bryce Buchanan es el mío. Señor Buchanan, diga. Usted va al oeste. ¿Llegó a pasar por Yucca Wells? Fui a buscar un reo ayer. ¿Por qué? Pues, busco a mi hijo, Hoss. Ayer en Virginia City agarramos a un hombre con el caballo de él. Dijo que lo encontró por estos lugares. Bien. Señor Buchanan, no podríamos arreglar esa rueda aunque tuviéramos las herramientas. Ya lo sé. Oiga, Buchanan, déjelo salir un rato. Son solo 30 kilómetros hasta Willa Pass. Iré yo, volveré al amanecer. Sí, claro. Eso si no te detienes en todas las cantinas como hiciste la última vez que te envié. Eso fue distinto. Pues esto es distinto. Iré yo mismo. ¿Veis? Desengancha los caballos, me los llevaré. Me llevaré el tuyo también, lo necesitaré. Y no les quites los ojos de encima ni un minuto mientras esté fuera, ¿oíste? Sí. Oye, Kai, no sigas bebiendo. Mira, si quieres dar órdenes, vete a otro lugar a darlas. ¿Fue en serio lo que dijo ayer? ¿De que Buchanan tendría que matarlo antes de llevarlo a prisión? Sí, claro que sí. Pues, ¿qué espera? El momento indicado. Debería hacerlo ahora. Jace debe estar dormido. Solamente tiene que pescar desprevenido a Kate. Yo puedo ayudarle. Usted, ¿qué sacaría usted con esto? Tengo que pasar un año en Galuspa. Tengo interés en rebajarle 365 días. ¿Qué hizo? Eso no le incumbe a usted. Bueno, tendría que explicarle lo que pasó al primer alguacil que viera. Oh, es usted un ciudadano respetable. Así es. Pues no me creería. Quizá no, pero ¿por qué no lo intenta? Hay un hombre en Yucca Wells. Se llama Farrell. Es dueño de casi todo el pueblo, un sujeto importante. Si lo manda a uno a saltar, uno solo pregunta de dónde. Pues, empezamos a vernos socialmente, diría yo. En ciertos momentos, incluso, habló de contraer matrimonio. Pero no era verdad. Era verdad, sí, pero no conmigo. Yo no quise darme por vencida y me vi envuelta en un lío. Me detuvieron, me juzgaron y me sentenciaron a tanta velocidad que el juez tuvo que esperar que abrieran una de las cantinas. ¿De qué la acusó? De robar un asqueroso anillo de diamantes que me había regalado Farrell. Oiga, ya sé que es algo difícil de creer. ¿Qué más da? Si usted quiere contárselo al primer alguacil que vea, es cosa suya. Debo correr ese riesgo. No le pido ningún favor. Me necesita para agarrar a Kate. Y yo lo necesito para cruzar este desierto. Luego cada uno irá por su lado, ¿entendido?
¿Y respecto a ese? Yo confiaría en él lo mismo que cualquiera puede confiar en un lobo hambriento. Bien. Lo haré. ¿Profit? En efecto. Mi hijo y yo acabamos de llegar de Virginia City. ¿Es usted Ben Cowright? Sí, señor. Lo estaba esperando. Recibió usted un telegrama. Oh, gracias. ¿Ha ocurrido algo? Sí, vieron en Virginia City un cartel que dice que buscan al hombre que dijo llamarse Sam Johnson. Se llama Fred Quinn. Se supone que vaya camino de Gallows Pass en la carreta de presos. En esa carreta no puede ir, Quinn. Lo dejamos en la cárcel de Virginia City. Pues Price Buchanan no me dijo que se le había escapado ningún preso. ¿Y a nosotros? Solo dijo que no había visto a nadie a pie por allí. Si alguien se me escapara, le haría preguntas a todo el que viera. ¿No le parece lógico? Sí. Volveremos a hablar con Buchanan. Gracias, alguacil. Se lo pidiera. Claro que si uno hace un favor, espera que se lo devuelvan. Es lógico. Salga de ahí. Salga de ahí. Si se mueve, mátelo. Oiga usted, levántese. Pero tire el revólver antes. Ahora venga acá. ¡Rápido! Tome la llave y quíteme esto. No se mete en esto. Descuide, no me interesa en absoluto, créalo. Ahora, los pies. Deme las llaves. Ahora suban los dos, pronto. Vamos, suban ahí. Deberán irse cuanto antes. Estamos perdiendo tiempo. Sí, vamos. ¿Qué?
¡Él tuvo la culpa, señor Buchanan! ¡Cállate! ¡Kite! ¡Aléjate de mi vista mientras puedas caminar! Eres un tonto si te quedas con ese chiflado. ¿Hacia dónde fueron Carway y la chica? ¿Carway? ¿Qué va a decir Quinn? ¡Jordi, no juegue conmigo! Por las huellas lo averiguará. Los vi marcharse por ahí. Está bien. Quítese las esposas, los buscaremos. Usted los buscará, Buchanan. Yo solo iré. Hacer un esfuerzo. Vamos. Vamos. Más adelante. Hace dos horas que dice eso. Oiga, Buchanan puede estar cerca ya. No me importa. No lo comprendo, amigo. No lo acabo de comprender. ¿Por qué hace eso? ¿Qué pretende? Vamos. Contésteme, ¿qué busca? Nada. No tiene que decírmelo. Todos los hombres buscan algo y la mayoría busca lo mismo que buscaba Kite. Pues ya puede dejar de disimular, amigo, porque ya no siento nada por ningún hombre de este odioso mundo. Así que lárguese y déjeme en paz, yo me las arreglaré sola. Oiga, señorita, es posible que le cueste mucho creerlo, pero no quiero nada de usted. Pienso cumplir el trato que hicimos, aunque he visto que sin duda cometió una equivocación que luego intentaré arreglar. Vámonos ya de aquí. Se marcharon deprisa. Mira esto. Se les rompió una rueda y ni siquiera la arreglaron. No hay indicios de que Hoss estuviera aquí. Mira esas huellas. Dos personas a pie seguidas por caballos. Es raro, ¿no crees? Sí. Sigámoslas. Thank you.
Espero que la cabaña no sea un espejismo. Boas, descanse un rato. Cuando lleguemos. La cabaña. Bájeme, llegaré caminando hasta allí. ¿Está segura? Sí. Vaya suerte. Es una cabaña abandonada. Podremos descansar, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, digo! Ahora. Descansar un rato. Quizá le llevemos ventaja a Buchanan. Vamos. Acuéstese. Quizá podamos quedarnos un rato. Vamos a buscar los caballos. ¡Alto! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Yo no entré! ¡Adentro, le digo! ¡Vamos! ¡Es inútil, Buchanan! Mis amigos vinieron a ayudarme a escapar. Les di la mitad del dinero robado. ¡Nada los detendrá! Pues prepárese a perder unos amigos. ¡Deje ir a Getty, Buchanan! Detenga a sus amigos o aquí mismo le volaré la tapa de los sesos. No sea tonto, Buchanan. Oiga, tengo dinero escondido. ¡Le pagaré! ¡Cállese! ¿Qué pasa? ¿Mi dinero no es igual al de Ames? Eso no contesta su pregunta, Buchanan. Oiga usted. Ella tiene razón, Buchanan. Fuera de su caso, nunca acepté soborno de ninguna persona. Posiblemente ese fue el mal. Todo el mundo quiso fastidiarme. ¡Buchanan! ¡Le doy 10 segundos para que deje salir a Getty de ahí! Quería ser un buen alguacil de nuevo.
¡Zack, no dispares más! ¡Alto! ¿Qué le pasa? Usted no debía ayudarlo. No lo ayudaré, amigo. Pero tampoco a usted. Dígale a sus amigos que se vayan pronto de aquí. No. Señorita Tucker, tome las llaves y quíteme las esposas. Bien hecho. Vaya. Parece que ella y yo estamos en bandos contrarios, ¿eh? Pero usted misma deberá tomar una decisión. Tendrá que matarme para que puedan huir los dos. Así que decídase y piénselo bien. Creí que bromeaba. Es usted de veras un ciudadano respetable, ¿no? Así es. ¡Vámonos de aquí! ¡Papá! ¡Yo! En sus manos y lo dejó ir, hubiera sido libre como un pájaro y ahora está de nuevo en la jaula. ¿Qué le pasa, amiga? ¿Le duele oír la verdad? Verá, el señor Farrell firmó la acusación. Fue el testigo de cargo, el único. Por eso es el único que puede hacer algo. Pero si usted pide que se reabra el caso, será muy embarazoso para el señor Farrell y su nueva esposa. Pues creo que voy a hacerlo. ¿Qué hará usted? Con mucho gusto le diré a él lo que piensa usted hacer. No me sorprendería que pidiera que suspendieran la sentencia de la señorita Tucker, créalo. Lo iré a ver enseguida. Buchanan murió. No creí que estuviera tan gravemente herido. El doctor dijo que no. Si hubiera querido vivir. Creí que conocía bien a los hombres. Pero usted me hizo cambiar. Bueno, usted pudo haberme disparado aquel día en la cabaña y no lo hizo. Digo lo que dijo Kai, por un favor se obtiene un favor. ¿Cree que de veras la vida es así? Supongo que sí, pero cada uno tiene que averiguarlo. Sí, supongo que sí. Bien, buena suerte, señorita. Gracias. Adiós.